Agradecemos al señor coordinador sus palabras. Ahora tenemos la presentación de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 21 constitucional a cargo de la diputada federal por el distrito 16 con cabeza de Tlaquepaque, Jalisco, Laura Imelda Pérez Segura. Muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Saludo a algunas de las personas que el día de hoy nos acompañan. En este momento se encuentran con nosotros todavía el licenciado, el maestro José Luis Rodríguez Flores de la Organización Socialismo Democrático de Jalisco. Muchas gracias, maestro. Manuel Calderón Méndez del Comité del 68. También muchas gracias por acompañarnos y por sus palabras. Agradezco también a la señora Cristina y al señor Estanislao. Muchísimas gracias, de verdad es para mí muy valioso que nos acompañen. Sé que esta es para ustedes una lucha permanente y nosotros queremos poner nuestro granito de arena en esta batalla. Tenemos el compromiso con ustedes y lo hacemos de frente y lo vamos a respaldar. No nada más yo, muchos compañeros, estoy segura que sí, porque así lo han manifestado. Agradezco también a Liris Rincón Gallardo de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, muchas gracias por todo. Al maestro Silvano Cantú Martínez, en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, gracias. Al licenciado Álvaro López Trinidad, especialista en Derechos Humanos también, muchas gracias por sus palabras. Y también, por supuesto, a mi compañero Reginaldo Sandoval Flores, quien es coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Partido Aliado, y estoy segura que en este camino también vamos a estar caminando de la mano. Bueno, también a todos los que nos hacen favor de acompañarnos, mi compañera diputada Katia, mis compañeros de las comisiones, gracias a todos ustedes que vienen de Jalisco, también a algunas personas. Creo que me voy a llevar un poco más en la presentación porque que he hecho, que lo que voy a decir, porque en realidad, la iniciativa que nosotros estamos presentando no es más que darle la voz a una demanda que ya tiene mucho tiempo. O sea, no nos adjudicamos ninguna iluminación divina, ni mucho menos. Nosotros reconocemos más bien la lucha de muchos años y la demanda que se ha hecho, la escuchamos y le dimos voz. En este momento en el que el gobierno, estamos tratando de hacer las cosas bien, queremos impulsar esta reforma al artículo 21 constitucional porque es el momento y porque hay que ser congruentes con lo que hemos estado plasmando en los diferentes discursos, en los diferentes actos, y es que los derechos humanos, la protección y garantía de los derechos humanos, la responsabilidad que tiene el Estado, debe de estar por encima de todo en cualquier momento. Solamente le dé unos cuantos fragmentos breves de la iniciativa y haré algunas observaciones en ello, puesto que obviamente aquí ya se dijo muchas de las cosas que aquí se encuentran plasmadas. Para empezar, reconocemos que existen múltiples tratados internacionales relacionados directa o indirectamente con los derechos humanos, con respecto a los cuales el Estado mexicano ha declarado expresamente su adhesión desde hace tiempo. Conocemos, entre otros tratados, más directamente relacionados con las violaciones graves a los derechos humanos que han sido voluntariamente aceptados por el Estado mexicano y que deben recalcarse, el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de 2002, firmado por nuestro país en 2003 y ratificado en 2005, la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra la Desaparición Forzada de 2006, firmado en 2007, y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1984, rubricado en 1985 y ratificado en 1986.
Es decir, existen una serie ya de tratados internacionales, pero que sin embargo nos hemos quedado cortos cuando es necesario identificar, juzgar y hacer que respondan por sus delitos personas individuales. Lo comentábamos hace rato aquí, no es nada más decir, bueno, sí, hicimos algo mal, sino que haya quien responda por esos delitos. Es por eso lo importante de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. El Estado mexicano ha firmado y ratificado el Estatuto de Roma en 1998, que constituye el documento fundante para la Corte Penal Internacional, y en virtud de ello, el Estado mexicano es un Estado miembro y por ello está obligado desde entonces a respetar y hacer respetar los artículos expuestos en el mencionado. En materia de tratados internacionales, en lo que concierne a la defensa y consolidación del respeto a los derechos humanos, así como de su interpretación y ubicación jerárquica con respecto a la ley suprema, existe ya un fallo que está específico, que está en específica materia, dio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 20 de marzo de 2007, amparo en revisión 120-2012. Es decir, ya hay una resolución, porque ha habido de repente el alegato, que seguramente nos vamos a encontrar en esta ocasión también, por quienes pretenden mantener el status quo y por quienes pretenden proteger a criminales que hoy pudieran ser juzgados, el argumento de que no puede estar un tratado de estos por encima de la Constitución. Y bueno, aquí aclarar, y esta parte es muy importante, que la misma Constitución reconoce la firma de este tratado. Es decir, se encuentra este tratado por encima de las leyes federales, pero por debajo de la Constitución. O sea, no hay contradicción ahí, hay un reconocimiento por parte de la propia Constitución de este tratado. Continuando con la atención al tema de los derechos humanos, debe ser señalado al menos un aspecto relevante. Es decir, que existe desde la creación misma de la Constitución un principio interpretativo que de una manera u otra regula la exégesis jurídica constitucional. Tal elemento metajurídico es el principio de progresividad de los derechos humanos. En cierto sentido, la Constitución mexicana siempre ha tenido en su seno el principio de progresividad. A pesar de todo, ha sido clara la persistente omisión del Estado al respecto de los casos trágicos que han dejado de ser de a poco paradigmáticos, precisamente por continuos y repetidos, y se ha creado la imagen de una estructura que a partir de su reproducción ha perpetuado una conducta sistemática de violaciones de los derechos humanos por parte de órganos estatales. Apelando a la sensibilidad política y social propia de los nuevos tiempos de cambio verdadero y democracia real que vive nuestro país, y a su vez haciendo eco de los reclamos antiquísimos y por demás legítimos en lo que concierne a la defensa y respeto de los derechos humanos, se nos revela como una necesidad imperiosa delinear de manera perspicua las responsabilidades ineludibles que en la materia corresponden al Estado, consolidar y hacer efectivas de forma firme y permanente. El desarrollo y evolución de la estructura del sistema democrático vive en este preciso momento la oportunidad trascendental de encaminarse a través de un proyecto de largo aliento hacia la conformación de un Estado mexicano con solidez. En tal coyuntura, es oportuno dirigir nuestros esfuerzos hacia un proyecto de nación en el que la defensa de los derechos humanos sea considerada desde el primer momento y de forma permanente y definitiva como uno de los presupuestos fundamentales. Así, nuestra Carta Magna queda resguardado los artículos correspondientes a la protección irrestricta de los derechos humanos, así como a los tratados internacionales a que estos se refieren. Se considera aquí que, tal como está ahora, presenta más de un resquicio interpretativo respecto del cual no es irracional pensar que pueda ser leído, en el mejor de los casos, como una condición ineludible para su seguimiento y, en el peor de las lecturas, como un obstáculo para ser efectivo el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales
asumidos por nuestro país en esta materia. Tal condición es concretamente la revisión de los acuerdos y tratados internacionales al Senado de la República. La propuesta, pues, concreta ya de la iniciativa que nosotros presentamos es la modificación al octavo párrafo del artículo 21 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que efectivamente se cambia el texto a una afirmación del reconocimiento de la plena jurisdicción de la Corte Penal Internacional, que por supuesto pues está en revisión todavía, y estaremos buscando la mejor redacción para quedar como sigue. El Ejecutivo Federal reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Esa es la propuesta, y ya nada más por último me restaría comentar que el gobierno actual ha presentado un plan de paz. Bueno, pues esta propuesta es consistente con ello. El gobierno actual, la legislatura actual, se ha comprometido a dar voz a los ciudadanos. Esta es una propuesta consistente con ello. Nosotros hemos promovido la apertura de los espacios, la modificación de las leyes en beneficio de los ciudadanos, el reclamo de la justicia, la búsqueda de la verdad. Bueno, pues este es un paso para ello. Es una iniciativa que responde a esos reclamos que estaremos tratando de convencer a todos los compañeros para que nos apoyen en la aprobación, puesto que al ser una reforma constitucional requiere de la aprobación de 2/3 partes de los diputados y diputadas, así como de los senadores en la Cámara de Senadores. Buscamos también pues que tengamos certeza de que en el futuro no se repitan más estos actos. El foro lo titulamos precisamente así: Por la Paz, Nunca Más Tlatelolco, Nunca Más Iguala, precisamente porque en este momento nosotros no tememos nada, ni estamos pensando en que vaya a existir este tipo de actos en el actual gobierno. Pero necesitamos garantizar, necesitamos que las leyes nos protejan a futuro. Por eso es importante que en este momento, cuando no tenemos nada, cuando incluso el presidente ha promovido la eliminación del fuero, podamos hacer realidad esta demanda para proteger en un futuro a la sociedad y los derechos humanos de todas las personas en México. Si alguien tiene que ser juzgado, creemos que enfrente las consecuencias de ser cobijado por el poder en esta transformación, al margen de la ley, nadie, nada por encima de la ley, nadie. No es una venganza política, como lo decía al principio el compañero Pablo, es un tema de justicia, es un tema de responder a lo que nos está demandando la ciudadanía, lo que nosotros leemos. No se trata de otra cosa más de que eso, buscar la justicia social. Y bueno, aquí está la iniciativa a consideración. Les agradezco mucho a todos los que participaron poniendo sus puntos de vista, y sobre todo a ustedes que nos hicieron favor de escucharnos. Muchas gracias.